Tío-Pirámide. Buenas. Tío-Pirámide. Para variar, anuncio. Tío-Pirámide. 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 Ja, 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 ja. Vale, aquí estoy. Parece que de velocidad va bien, pero por si acaso, hasta un número, dime en el momento en el que me oyes. Y creo yo que el juego, aunque tampoco es que se oiga la gran cosa, pero dime si se oye, porfis. Y empezamos. Bueno, doy un poquito de contexto del juego y empiezo con un nuevo juego. Tío-Pirámide. Te estoy escuchando bien. Vale, porque la última vez que hice un directo y tal, tuve diversos... Tío-Pirámide. Y el juego, por lo pronto, también. Vale. La cosa es que en el último directo había como un retraso tremendo y quería asegurarme de que se... pues eso, de que hubiera buena velocidad. Y bueno, voy a poner un poquito de contexto para quien no haya visto la primera parte, porque ya sabes que estos vídeos luego se resuben y tal. Todavía tengo que resubir los últimos capítulos de Cuphead, pero este juego en teoría, For Last Things, es como la precuela del otro juego, del Procession to Calvary, que es un juego así con los gráficos estilo como las animaciones tan locas que hacen los de Monty Python, animaciones que están hechas con cuadros renacentistas y demás animados, tiene un estilo que está muy chulo, la música está sacada de música clásica y el humor en principio es muy disparatado, o sea, ya sabes por dónde va el tema. Y este juego es, en teoría, la precuela del juego anterior y vamos a ver qué nos toca. Todo bien, ¿no? Entonces, le puedo dar a nuevo juego. Lo malo que tiene este juego es que no tiene configuración del tema de volumen y demás, o sea... Tío-Pirámide. En Kick lo que pasa es que se me entrecorta el stream, que no es que sea cosa tuya, con el canal de la bicha me pasa lo mismo. ¿Quizás por la velocidad del directo? ¡Qué putada! Tío-Pirámide. No sé por qué le da eso a la plataforma. ¿Y en la otra plataforma? ¿Ya me entiendes? ¿La plataforma morada va bien de...? Tío-Pirámide. No sé. ¿Aquí va bien? ¿Y se oye bien y esas cosas? Voy a bajarle un poquito el volumen para no quedarme sordo, porque me consta de que... A ver, así. Un poquito mejor así. Y como este juego no tiene voces, seguramente tendré que... Tío-Pirámide. En la porquería de Twitch. Sí, va muy bien. Guay, pues como el juego no tiene voces, vamos a ver. Estoy aquí ahora mismo, vamos. Vale, si hay cualquier problema en el directo, si ves que se corta de repente o algo así, avísame por Discord, porfa. Y vamos a empezar. Nuevo juego. Sí, quiero empezar. A ver con qué nos sorprende.
bajo pirámide. Vale. Me he quedado sordo, pero vale. El jardín de las delicias del bosco también está muy bien. Qué bonito todo. El jardín del Edén. Me parece correcto. Bien. Lo único que debes hacer es evitar la fruta prohibida. No escuches, cómete las manzanas. No osés comerte esas manzanas. Hasta el espeluznante niño se pinte. Bajo pirámide. Piensa que deberías comerte una. Tendrías que bajarle un pelín el sonido al fuego, pero no es importante. Es que tengo que bajarle a todo, si no, no me entero de... Si no, no me entero de nada. Este juego no tiene opción. Ja, 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 ja. Vale. De hecho, vamos a ver. Pues eso. Te molería a palos si osas comerte una de esas manzanas. Deja de fingir que tienes elección. No te comas las manzanas. Y si yo quiero que... Bueno, pues esto es una aventura gráfica. Me comí una, estaba fabulosa, bla bla bla. Se maneja con el ratón. Y es interactuar cosas con otras cosas. Y aquí está Dios. Aquí está Dan. Guión bajo pirámide. Acabo de ver a Kate. ¿Dónde? ¿Dónde está Kate? ¿Está por ese lado? Si te comes una manzana, te enseñaré lo que tengo debajo de la hoja de parra. Bien. Dan ganas de comerse la manzana, de repente. En el fondo. Ah, bueno. ¿Eso de ahí atrás? Sí. Por ahí lo estoy viendo. Entonces es eso, hay tres cosas que podemos hacer. Podemos mirar, Dios nuestro Señor Todopoderoso, el Eterno, Omnipotente, Creador de todo, que es un poco menos imponente y majestuoso de lo que me esperaba. Claro. Tú díselo a él en la cara, a ver qué te dice. Creo que me comeré una de las frutas prohibidas. No lo hagas o serás expulsado de este paraíso terrenal. Ahora entiendo por qué Adán la lió. Yo también habría caído en eso. Sí. Y el niño serpiente de ahí me está haciendo ojitos, ¿eh? Las manzanas son venenosas, claro. Pues te reviento. La violencia no es la respuesta, vaya. Y el niño serpiente... Hola, niño. Vale, parece que este botón es para pegar un manotazo. Se puede hablar. Y si le digo a ella, creo que no me comeré ninguna de las frutas prohibidas. Estás perdiendo un gran placer. Claro. Yo vivo bajo pirámide. Parece que se está sujetando el pito, jajaja. Pues lo tiene muy finillo, ¿eh? Fíjate qué hojilla. A ver si lo puedo cuadrar en un punto. Mira, me está rozando con la manzana el culillo. Pues eso. Entonces... Puedo directamente... A ver si me deja... Voy a zamparme la manzana directamente de su mano. Claro, tú averigua por dónde está esa manzana. Averigua tú por dónde está esa. Sí, asquerosísima. Jumpscare. Vale, sí, esto es una precuela. Porque ese es John el... No. ¿Era Peter el Angelical el que era el rey en el otro juego?
Ignacio-Pirámide. Coño, qué susto, caramba. ¿Sí? Jumpscare. ¡Socorro, que alguien me ayude! Qué bien que este juego esté en español. Bueno, con un parche. ¡He pecado! He cometido las más horribles tropelías. Debo confesar mis viles actos inmediatamente. ¿Qué pecados has cometido, viejo? ¡Todos! Bajo pirámide. A mí me recuerda al rey malo de la primera peli de Shrek. Sí, un poco. Todos. ¡Maravilloso! ¡Espectacular! ¿Los siete? ¡Maravilloso! ¿En qué parroquia cometiste tus pecados? Sobre todo en Nuremberg y en Lübeck. ¡Uy! ¡Uy! Eso ya es más chungo. Pero he pecado de lujuria en cada... en casi cada puerta del sur de Oslo. Sí. Tuan. ¡Ah! ¡Madre mía! Ya veo. Me temo que Nuremberg y Lübeck no están en nuestra jurisdicción. Bien, oye. O podemos confesarte por los pecados cometidos en otra parroquia. ¿Eso funciona así? ¿Por qué diantres no? Seguro que lujuria es lujuria donde sea que se cometa, ¿no? ¿Es así o no, tío Pirámide? ¿La lujuria es la lujuria en cualquier sitio o no? Sí, somos capaces de perdonarte. Pero va contra las normas. Como puedes ver por esta cola, es una iglesia muy ocupada. Tenemos que atenernos a las normas. Yo creo que sí. Entonces, ¿qué hago? Por cierto, la iglesia de Pedro el Divino. Confesiones gratis, anda. Podemos contarle los del tecnicismo. No, no y no. No podemos contarle lo del tecnicismo. ¿Qué tecnicismo? Ah, bien. Sí. Como ya mencionamos, podemos absolverte de cualquier pecado. Pero no podemos permitir que confiesen los pecados cometidos fuera de los límites de la parroquia. Sin embargo, si cometieras cada pecado otra vez dentro de los límites de la parroquia, entonces podríamos absolverte de todo. No esperaréis que vuelva a cometer todos esos actos viles. Vamos. No, no, no. No todos los actos. Tío guión bajo pirámide. Yo he que el IO. Todos los pecados. Una confesión de lujuria cubre todos los actos lujuriosos. Comete cada uno de los siete pecados en esta parroquia y tu absolución será absoluta. Vale, creo que puedo encargarme de eso. O sea, tenemos que volver a cometer todos los siete pecados capitales por esta zona. Y así nos los podrán perdonar. Buen tecnicismo, sí señor. ¡A la faena! Felices pecados, claro que sí. Mi inventario se encuentra aquí. Y aquí están los pecados. Tenemos la... A ver, puñetas. Envidia, gula, avaricia, lujuria, soberbia, pereza e ira. Nota, intenta no matar a nadie. Se intentará. Pues creo que está bastante claro, ¿no? Obispos, no sé distinguir un cura de un prior. Ja, ja, ja. Yo tampoco, pero a juzgar por su peso y sus lujosos cetros diría que estos tipos son bastante importantes. Tiene pinta, sí. Toma, colleja, ala.
colleja y colleja. ¿Crees que con la violencia puedes intimidarnos? No puedes intimidarnos con la violencia. Somos inintimidables. Espero que las voces que estoy poniendo a los diferentes personajes más o menos se noten un poco diferentes. Ya que no pongo la cámara y todo eso, y ya que el juego no tiene voces, pues me gustaría que sonaran un poquito diferentes. Que yo no soy actor de voz ni nada por el estilo, pero yo qué sé, para que tenga un poquito más de interés el jueguito. A ver, voy a darles otra colleja. Toma, toma. Pues eso. Bajo pirámide. Lo suenan un poquillo. Sí, aunque sea un poquillo. Vale, entonces, dos bellos organistas interpretando algo toscamente. La suite en segundo tono de Luis Nicolás Clerambault. Qué guay que. Me pareció muy bien en la primera parte el hecho de que dijeran qué canciones son. Y aquí lo siguen poniendo. ¿Les podemos dar un...? ¡Ah, vale! ¡Bravo! Vale, pensaba que les iba a meter también una leche. Vale. También es la de aspecto inocente, que seguramente es de todo menos inocente, pero oye... ¡Menudo corsé bien ceñido! Así me gusta. ¿Qué pecados deseas que te sean perdonados? ¡Ira! Le corté la garganta a mi padre por usar una palabrota. ¿Qué palabrota? ¡No la repetiré! Anda, dímela. ¡Jo, pero yo la quiero saber! Nunca golpearía a una dama. Sobre todo a una... con un historial de venganza violenta. Sí, tiene su sentido. Palurdo inofensivo. Bien. ¿Y tú qué quieres? ¿Qué zoquete más simpático? Sí, parece majo. ¿A él sí? Ah, bueno. No tengo nada en contra de este tipo. Pero dale una colleja, hombre. ¿Qué pecados deseas que te sean perdonados? Hola. Pues al parecer están todos aquí reunidos, o sea, a lo mejor hay que hacer algo con todos ellos. Joven y apuesto caballero. La verdad es que el hecho de que esté en español me quita bastante trabajo de encima. Vale. Los pelos de ese tipo parecen las orejas de un paset. ¿Y qué es un paset? ¿Qué es un paset? No voy a mancillar el honor de un hombre que blande una espada. Sí, sobre todo porque te puede cortar la mano. ¿Qué pecados deseas que te sean perdonados? Bajo pirámide. Sí, que esté en español se agradece. Sí. Cometí el grandioso y valiente acto de asesinar a miles de hombres inocentes en una sola batalla. Lo cual fue genial, por supuesto. Pero entonces cometí el error de jactarme de ello en un burdel la noche siguiente. Me denunciaron al clérigo local antes de ni siquiera desabrocharme la bragueta. Vaya. Diablos. La verdad es que sí que se parece un poquito al malo de Frank. Y es así, es igual de chiquitín. Y este hombre... parece que le cuesta respirar. Sí, algo se nota y la cara no parece demasiado clásica, ¿eh? Parece que han colocado una foto. Pero oye... ¡Ay, toma colleja! ¿Qué narices haces, hombre? Pues toma otro. ¡Hala! Este sí, ¿eh? ¿Qué pecados deseas que te sean perdonados? Como puedes ver, disfruto de las cosas buenas de la vida. Y a montones.
No, no lo veo. No lo veo. Bueno, supongo que es un noble, pero vamos. Mujer del noble. Pues a ella también. ¡Ni se te ocurra! Vaya, yo quería darle una coraje. Es una gatita arrogante. Lo siento, pensé que sería más divertido. ¿Qué pecados deseas que te sean perdonados? Es un ángel virtuoso. Está aquí solo para apoyar mi búsqueda de absolución. Forniqué con el mozo de cuadras. Eso no es un pecado, eso es natural. Eso es real como la vida misma. Familia de clase media, por supuesto. La Virgen y el Niño Jesús. Pues ahora, ¿le damos? Al borriquillo. No me des azotes, por... Ah, no. ¿Cómo que...? No me des azotes, por favor. ¿Cómo? Pues... bueno. Pues... le doy otro. Ah, que a lo mejor el que habla es el burro. Pues muy bien. ¿Qué pecados deseas que te sean perdonados? Mi mujer es culpable de pereza. Ya la veo. Se pasa el día en la cama, leyendo novelas románticas, comiendo la comida que gano para nuestra familia. Qué feo es San José. Incluso rehusó molestarse en usar sus piernas para venir a la iglesia. Eso le es pereza, ¿sí? ¿Y tú? He cometido envidia por desear también ese estilo de vida. Me gusta, me gusta. Me va gustando por dónde va esto. Entonces, ¿para dónde? Pues una buena declaración de intenciones, desde luego. A ver. Confesiones gratis, noches de vino y queso, falacias reconfortantes. Ok. Viejo con cerdo. Ah, mira el cochinillo. Es un viejo con un parecido sorprendente a San Antonio Abad. Queso. Queso, sí. Sí, solo se parece a Antonio. Era una calleja. No quiero tocarle, no sea que se convierta en polvo. Pobrecillo. Hola. No siento deseos de hablar contigo, muchacho. Pues vale. Músicos en huevo flotante. Vale, pues vamos a ver. Son unos pueblerinos de parranda sobre un huevo flotante. Lo típico. Vale. ¡Bravo! Sí, sí. Sí, pero aquí no decís... No decís qué canción es. Vale, raritos inquietantes, vale. Bajo pirámide. Es animada la musiquilla. Si es que la música clásica también puede ser animada. Musiquilla. Un cirujano con un embudo por sombrero, muy bien. Un gordo recibiendo cirugía cerebral sin anestesia. Tesia, es verdad, muy chungo todo. Un cura y una dama con un libro en la cabeza. Un buen grupo. Lo normal, sí. Pues... ya sabes, esta clase de juegos son más de ir... rebuscando por ahí. A lo mejor es un poco más denso, pero... espero que no os aburráis por el camino. A mí esta clase de juegos me encanta. Tengo por norma no abusar físicamente de alguien en plena operación quirúrgica. Sí, está bien.
y esta mujer está haciendo ejercicio. Hola. Hola. ¿Quiénes sois vosotros? Somos los patrocinadores obligatorios de Kickstarter. ¡Ah, amigo! Claro. ¿Qué es Kickstarter? A la mierda la cuarta pared. Es una plataforma de financiación colectiva usada por Dios para ayudar a financiar la creación de este mundo. Claro. Seguro que es una blasfemia de las mayores. Yo guión bajo pirámide. Sí, es que estos juegos se crearon gracias a la financiación de Kickstarter. Yo creo que estos juegos no se podrían haber hecho de otra manera, o sea, no son, son juegos como muy de nicho y de otra manera, pues a lo mejor pasarían completamente de largo. ¿Qué estáis haciendo aquí? Tío guión bajo pirámide. Joder, qué magnífica forma de romper la cuarta pared. Di que sí. Solo estamos pasando el rato, haciendo cosas divertidas, arruinando la integridad artística del juego. Lo típico, sí. Esto se está volviendo peligrosamente meta. Yo me largo. Espera, ¿puedo tener un papel con texto también? Caramba, menuda panda de sinvergüenza buscando atención. Ya ves cómo le gusta chupar cámara. ¿Y estos? A ver. Estos hombres solo están aquí, ahí tirados en el barro. Guión bajo pirámide. Ja, 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 ja. No quiero embarrarme. Pues yo creo que... Hola. Hola, buen mozo. Tío, ¿qué estáis haciendo ahí? Nos hemos tapado nuestras provisiones, vaciado nuestras botas de vino y ahora simplemente descansamos, amigo. ¿No tenéis trabajo que hacer? Todos somos terratenientes, no trabajamos la tierra. Principalmente dedicamos nuestro tiempo al ocio. ¿Puedo acompañaros? Entre todos nosotros poseemos muchos acres de terreno, pero ninguno reclama este lugar, ese lugar junto al árbol. Vale, pues nos echamos aquí un ratillo. Que tengo la impresión de que esto significará algo. Al fin y al cabo, uno de los pecados capitales no es la pereza, pues vamos a echar aquí un ratillo. Por ejemplo, yo podría estar haciendo cosas más productivas en vez de jugar este juego, ¿eh? He cometido el pecado de la pereza. Bueno, menos. Bajo pirámide. Ole, Estos son juegos cortitos, así que... Perfecto. Tío guión bajo pirámide. Voy a mear. Ahora vuelvo XD. Vale. ¿Hay algo más? Hola. ¡Ah, hola, buen mozo! Adiós. Buen viaje, amigo. Qué complicado es esto de poner voces. ¡Uf! Y se me está acabando el repertorio, ¿eh? Pero mira, este juego me va a poner a prueba de maneras diferentes. Me gusta mucho, de verdad, el acabado artístico de estos juegos. O sea, esta clase de cosas tampoco se pueden extender demasiado porque, a ver... Estos juegos tienen, por definición, mucho trabajo por detrás, a pesar de que son cuadros reciclados, pero aún así... Poeta, pues a mí me están dando ganas de pegarle un empujón. Y esta iglesia es una pasada. Es que, bueno, los que me conocen saben que me gusta mucho el buen arte, y si este juego es como el otro que jugamos, debería...
haber un espacio donde recopilan todos los cuadros que han usado para este trabajo. Entonces, a ver... ¿qué le podemos poner al poeta? Bueno... parece muy enfrascado en su escritura. Hola. Hola. ¿Qué estás escribiendo? Estoy escribiendo un poema sobre la incomparable belleza de la verde tierra de Dios. ¿Escribirías un poema para mí? No acepto peticiones. Escribo porque mi alma me lo exige. Necesito escribir igual que otros hombres necesitan comer. Y escribo solo sobre lo que me inspira. Si me muestras algo que me inspire a escribir un poema, entonces escribiré un poema. Nunca lo haría por vuestro dinero. Bien, un hombre de principios. Eso no es fácil de encontrar. ¿Qué te inspira a escribir tus poemas? Me inspiran las más bellas creaciones divinas. Especialmente las mujeres hermosas, por supuesto. Mis mejores obras son poemas de amor. ¡Qué bonito! Te dejo con lo tuyo. Deja en paz, amigo. Me da a mí que voy a tener que empezar a poner acentos. Tío-bajo pirámide. Ya estoy. Pues tenemos a este buen hombre que dan ganas de pagarle un empujón. De hecho, este pobre Memo debe haber sufrido bastante tormento durante su vida. Me gusta de este hombre que, a pesar de que lo que tiene que hacer es pecar, no tiene el gatillo fácil, o sea... sería muy fácil liquidar a todo el mundo que se pusiera por delante, pero este hombre no lo hace. Entonces... bueno, supongo que tendré que seguir yendo para atrás. Me da a mí que voy a tener que empezar a poner algunos acentillos extranjeros si quiero seguir teniendo un campo de voces. Y esa mujer sigue tirando de la cuerda. Vale. Ah. Este se lo está pasando en grande, por cierto. Sí, se lo está pasando en grande. A ver, músicos raros... vistas, una estatua de un campesino feliz. Bueno, llamar estatua a esto. Ventana. Vamos a... ¡oh! ¡Oh, wow! Por lo menos está vestida. Mujer hermosa reclinada en un lecho de rollizas almohadas blancas. Y no se parece a ningún cuadro, ¿a que no? Mira, es despampanante. Ella es espléndida. Ella es sorprendentemente limpia. Nunca golpearía a una dama, pero puedes hacer otras cosas con esa mano, amigo. Hola, joven damisela. ¡Largo de aquí, perro lasagnoso! ¡Oh! Lo típico. ¿Te imaginas que si cada vez que quisieras mirar cosas así te apareciera una vieja? Ahí en medio. Pirámide. Ja, 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 ja. Anda que... los juerguistas. Una panda de escandalosos campesinos disfrutando de la comida, la bebida y la charla. Y las mujeres. No quiero molestarles, parece que lo están pasando bien. Bien por ti. Ah, con el botón derecho puedo dar brinquitos. ¿Qué te parece? Están enfrascados en sus propias conversaciones. Sí, no vamos a molestarlos. Pero este hombre con pipa es un hombre fumando en pipa, creo. Pues parece que le está soplando un plato, ¿eh? Parece que está con un plato de sopa y está... Si me toca, te arranco los dedos.
Ah, mira, por aquí se ve el tema. Qué simpático eres. Hola. ¿Qué quieres? ¿Estás fumando o comiendo papilla por una pajita? Fumando. ¿Me das una calada? Consíguete una, sucio parásito. Fumar es malo para la salud. Este hombre me representa. Ser un forastero sabe lo todo también. Bueno, pues adiós. Adiós. Tío-bajo pirámide. Dios no vea, qué antipático carajo. Tío-bajo pirámide. Ja, 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 ja. Ay, ya verás tú. Oh, espérate un momento, no tan deprisa. Primero vamos a hablar con este buen hombre. Veo de aspecto enfermizo. A ver. Tiene una marcada palidez enfermiza. Sí, parece que está un poco hecho polvo. Toma colleja. ¡Mantén la compostura, hombre! ¡Hay que espabilarse! Hola. ¿Qué pasa? Disfrutando de la cerveza. ¿Disfrutando de la cerveza? No, punto. Estaba vacía como el culo volcado de un ganso. Pareces enfermo, ¿estás bien? Tengo sífilis, peste y una pizca de tifus, así como aquello que no desearías en tu sano juicio. Lo único que espanta al diablo es cerveza, que me hace mear con un caballo con orina de fuego, solo que menos a menudo. Ya ni siquiera me queda cerveza, así que no estoy bien, supongo. ¿Es ese tu perro? Bajo pirámide. Tanto como se pueda poseer. Cualquier tipo de bestia. No, no lo es. Es de Dere. Vaya. Te dejo con tus cosas. Yo también diría que es hora de dejarlo si no fuera. Si no estuviera ya medio piripi. Yo creo que es en ese momento en el que deberías dejarlo, amigo, pero tú sabrás. ¡Jo, qué ambientazo, eh! Esto es de las hilanderas, creo. Creo que es una de las figuras de las hilanderas. Hombre y mujer con bebé. Vale. Voy a acercarme primero a los niños con perro. Son dos niños, uno de ellos bailando con un perro con pinta de estar algo confundido. Sí, pobre perrito. ¡Esas manos, vagabundo! ¿En serio? ¿Una referencia a Monkey Island? Pues muy bien. Son un hombre y una mujer felices divirtiendo a un bebé. Sí. Aunque el bebé no parece que se lo está pasando tan bien. Y estos. Niño con perro. Vale. Niño pequeño llevando a cabo una especie de duelo de miradas con un perro obediente. A ver quién se cansa antes, ¿no? Vale, vale, no pasa nada. Menos mal que estoy con la puerta cerrada, que si no. Este hombre está tocando el instrumento con la nariz como si fuera Ralph. Y esto también. ¿Qué narices? Tío-bajo pirámide.
Ja, 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 sí. Menos mal. Músicos de viento de aspecto extraño tocando una interpretación bastante sombría del canzón La Foresti de Giovanni Cavaccio. Ajá. ¿Te puedo dar un...? Ah, ven. ¡Bravo! Y tiene respeto por los cantantes, eso también es un puto... Este se lo está pasando en grande, de verdad. Menudo tipejo, ¿sí? No quiero estropearle el ritmo, sí, la verdad es que sería una pena. ¡Dale, drag queen! ¡Claro! ¡Pollos, son pollos! Verduras de... pinta algo pasada. Sí, buena pinta tampoco tienen, ¿eh? Son un lote de productos que no parecen muy frescos. ¡No puedes afanarme cosas así como así! Ya se me está quedando un poquito flojo el tema de las voces. Pero bueno. Me parece bien, de todos modos está medio rancio. ¡Malandrín! Tarde o temprano tendremos que coger algo, pero fijo. Están algo pasadas para mi gusto, sí. Vendedor ambulante. Disculpa, ¿sí? ¿Puedes darme algo de comer? Si acabo de cenar. No, si no tienes monedas. ¿Y puedes darme algo de beber? No, si tienes, no tienes monedas. ¿Algo donde estornudar? ¿Por qué? No, si no tienes monedas. Pues me voy. Adiós. Ah, mira, cincel y mazo. Esto puede estar bien. Para mí. Cincel y mazo. Eso seguramente venga... bajo pirámide. XDDDD. Eso seguramente venga bien más adelante. Ahora, izquierda o frente. Pues yo voy a seguir para este lado primero. Bueno. Perro. Hola, perri. Pero si yo lo quería acariciar. Parece deprimido, pobrecito. Qué mono, por favor. Pescar es un acto sagrado realizado por dos hombres que se aman mucho. El delicado equilibrio de esta experiencia de unión entre hombres no debería ser perturbado nunca. Salvo por un... vale. Perrillo. Uy, cómo no. Y estos... bueno, unos locos flotando alegremente y cantando Tipsy Glory de Claudio Monteverdi. Toma cultura, chaval. ¡Olé! Sí, señor. ¡Bravo! No solo... solo canto música... no me gusta la que tiene palabras porque siempre quieren tener algún significado. Sí. Pintor de retratos ciego. Claudio bajo pirámide. Es buena musiquilla, sí. Sí, o sea, yo sé de mucha gente que piensa que la música clásica es aburrida, pero a mí esta música me encanta. Un retratista ciego, vale. Toma, colleja. ¿Qué pasa contigo, tío? No mola. Disculpa. Hola. ¿De veras estás ciego? Sí. Tío guión bajo pirámide.
Yo no suelo escuchar música clásica, oye. Tío guión bajo pirámide. Pero bueno. Yo oigo un poco de todo. ¿De veras pintas retratos? Sí. ¿Pintarías mi retrato? Por supuesto. Pon 2 monedas de cobre en la lata, por favor. No tienes una lata. Vale, entonces ponlas en mi bolsillo. Pero si no tengo 2 monedas de cobre. Pues tendrás que volver cuando las tengas. Me parece razonable. Disculpa, hola. Bueno, da igual. Ajá. Es increíble cómo juntan de verdad todas las pinturas y cómo todo crea como un mundo cohesionado. Es que me encanta. Rey de los... ¡Ah! Estamos aquí en el Rey de los Pasteles, que sería el Crónicas Carnívoras de la época. Concurso de comer pasteles. Vale. Un campeón de comer pasteles, gordo y desagradable. Vaya monstruo. Oye, tampoco te pases. ¿Dónde las da? Se supone que eso tenía que doler. Mi abuela le pega más fuerte a su podólogo. ¿Por qué? ¿Dónde las da? Ah, sí, una colleja. Vale. Hola. Hola, viejo enclenque. ¿Estás listo para desafiar al rey de los pasteles? ¿Y cuáles son las reglas? 2 hombres. 2 pasteles. El primero que se coma su pastel gana. ¿Y cuál es el premio? En el extremadamente hipotético caso de que venzas al rey de los pasteles, ganarás la corona y el título del rey de los pasteles. Serás el nuevo rey de los pasteles. Y te habrás ganado el derecho de ridiculizarme y avergonzarme como creas conveniente. Uy, tú no quieras eso. Supongo que aquí conseguiremos el pecado de la... del tema de la glotonería, de la gula. Estoy listo para desafiar al rey de los pasteles. A ver, ¿qué hay que hacer? ¡Excelente! Las apuestas están a 7C. Bueno, supongo céntimos. No tengo 7C. Entonces tendrás que volver cuando las tengas. Y estos 2 que están haciendo, trabajadores agrícolas, discutiendo. Es una estatua de un enano gordo montando un burro. Me encanta, sí, tiene un encanto. Seguramente un problema de sindicato, sí. Están enredados en una pelea seria de cuchillo, bate, jarra. No quiero verme involucrado. Vale, pues antes de ir por esta zona, la verdad es que estos pasteles no tienen lo que se dice buena pinta, pero oye. ¡Perrito! Antes de seguir por ese lado, voy a ver qué hay por aquí. ¡Ole! ¡Di que sí! Y tú, el laudista de aspecto siniestro. Sí, está echando una miradita. Y aquí están pasando cosas, ¿eh? Mira, me pilla antes el herrero, así que... Un herrero vestido de colores sentado en una especie de rueda de molino. Supongo que... algo estará haciendo. ¡Guau! Este tipo tiene una narizota más grande que la mía. Sí, yo no le había visto la nariz hasta ahora.
Tiene la cara como la carroña de una rata medio consumida, pero toca el laúd como Los Ángeles, ya ves. Dale caña, venga. Sí, sí. Bravo. Tío guión bajo pirámide. Tío, no vea que bullying XDDD. A todo el mundo. Toma la colleja. ¿Y eso por qué? Para que estés concentrado. Oh, vale. Gracias. ¿Y si le ponemos a uno un acento andaluz? Verás. Muy... bueno. Hola. Hola. ¿Quién eres, pues? Soy el herrero. Me gano la vida convirtiendo metal en distintas formas. Espero que no te ofenda, pero bueno. ¿Qué tal va el negocio de errar? Son tiempos difíciles para un verdadero artesano como yo. Soy capaz de forjar las mejores armaduras y las espadas más afiladas. Pero esta zona disfruta de un raro periodo de paz. No estoy acostumbrado a hacer este acento, así que lo único que quieren es jarras de cerveza y orinar. Así que puedo perder el tiempo forjando hermosas obras de arte que nadie compra. O desperdiciar mi talento fabricando basura para los borrachos locales. Y solo la última opción paga. Oh, guau, al menos tienes trabajo. Lo siento. No suelo tener la oportunidad de decir lo que pienso. Joder, he tenido que darle el acento andaluz al pobrecillo. ¿Cuánto metal puede errar un herrero si... Oh, otra referencia a Monkey Island, me encanta. ¿Cuánto metal puede errar un herrero si un herrero pudiera errar metal? Estás pensando en marmotas. Me encanta Monkey Island. Hasta pronto, adiós. ¿Tú conoces los Monkey Island, tío Pirámide? Hola. Vale, no es eso lo que lo quiero. Son aventuras clásicas de las más clásicas, por decirlo de manera suave. ¡Ole! ¡Jueguistas! ¡Yupi! Vale, y el bebé bailando. Bajo pirámide. Nunca jugué a ninguno, pero he escuchado muy buenas críticas de muchísima gente. Son muy chulos, pero claro, si no has jugado a aventuras clásicas. Bajo pirámide. El bebé marchoso XDDD. Coñe, no se puede hacer nada. Vale, los juerguistas están absortos en su juerga. Ya lo veo, ya. Esta canción no la decís, mamones. Por el ritmo que tiene. Mi único punto de referencia para esta imagen es el bebé bailando en la extravagante comedia televisiva de finales de los 90. Ally McBeal, ¿en serio? Pero este es un juego respetable, solo hablo de arte renacentista, Monkey Island y oscuras referencias literarias. Sí, había pillado alguna que otra referencia. Así que no tengo nada que decir sobre este bebé. Bajo pirámide. Hostia. Referencia. Sí. Jajaja. Qué cosa más bonita. Parece demasiado joven para formar frases coherentes. Sí, pero no es lo suficientemente
Yo creo que es lo suficiente joven como para no bailar de esa manera. Y su pilila me distraería demasiado para mantener el contacto visual en una conversación. Sí, espero que por eso Twitch no se ponga especialmente nervioso. Porque me da un poquito de miedo. Tío guión bajo pirámide. Ja, 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 ja. Me da un poquito de miedo. Si vamos por este lado. Diligente funcionario, caballero de aspecto sospechoso. Tío guión bajo pirámide. Pepelu, no me provoques con Twitch. Tío guión bajo pirámide. XD. Yo tengo miedito, ahora tengo miedo. Vale, chico con flauta y el jefe de los funcionarios. Vale, vamos por partes. Este tipo no para de garabatear. Ese tipo solo me lo deja junto a la puerta. Esa especie de mago no parece muy atareado, la verdad. Es un filósofo. Su trabajo requiere gran concentración y calma mental. ¿Quién lo está? Ah, vale, este. Estoy intentando comprender por qué nada de eso podría importar. Mire, está intentando comprender por qué nada de eso podría importar. Tal vez no sea nada, pero en cierto modo parece importante, así que hago una doble verificación de mi trabajo. Vale, pues vamos a hablar primero con este y a ver qué. No molestar a los funcionarios mientras trabajan, por favor. Ay, disculpe. Vale, vale. ¿Y este pobre hombre? ¿A este sí? ¿Qué es este lugar? Es la oficina del jefe de los funcionarios. Aquí se encargan de todo el papeleo administrativo de la ciudad. ¿Por qué nadie me ayuda? La oficina del funcionario jefe está muy ocupada. Las peticiones del público se consideran de baja prioridad y normalmente son ignoradas. ¿Y si necesito ayuda con algo importante? Para eso estoy aquí. Los pesados suelen rendirse cuando se les dice que los funcionarios están demasiado ocupados para ayudarles. La gente con peticiones genuinamente importantes vendrán a mí. Dios mío, no puedo respirar. Cuando eso ocurre, les pongo un acertijo y si pueden resolverlo, entonces su petición es atendida. ¿Y quién es usted? Soy un tipo de dudosa reputación que merodea por los rincones. Usted no me parece tan despreciable. Bueno, técnicamente soy un empleado del funcionario jefe, pero no a título oficial. Joder, ¿cuánto diálogo tiene este hombre? ¿Por qué piden que la gente resuelva acertijos? Damos prioridad a las peticiones inteligentes. Los acertijos eliminan a los imbéciles. Tiene sentido. Adiós. Vale. Joder, me voy a quedar sin aire con la voz de ese hombre. Una especie de mago, vale, puedo hablar con él. Vale. Y contigo puedo hablar. Y este. Un chico con flauta y calcetines subidos, tocando estudios para la flauta de Joaquín Anderson. Madre mía. Y si vamos por aquí. Joder. Está todo súper alegre, ¿eh?
mono, el médico. Esto no tiene buena pinta, la verdad. Esto es bastante gore. Y el niño. ¿Cómo? ¡Lárgate de aquí! ¡Qué impertinente! Oye, pero... pues vale. Entonces... por aquí yo creo que me había dejado algo. Un mono prisionero. Sí, a ver, de los locos. Primero por aquí. Ah, mira, la sala de los cuadros, vale. Y estoy convencido de que este hombre no pertenece a la época. Pero podría ser. Un amistoso anciano fabricante de juguetes, dándolo todo en la sonata número 1 de Johann Sebastian Bach. Un cuadro tan hermoso y complejo que no hay por dónde empezar a describirlo, ya. Y se puede ver en grande. El bosco, por supuesto, el jardín de las delicias. Que este cuadro es la leche. Este cuadro es la polla en vinagre. Y está en Madrid. Qué guay. ¿Qué? ¿Un espejo algo inexacto o...? No empecemos ya con eso. El archiduque Leopoldo Guillermo en su Galería de Arte de Bruselas, 1650. Dios mío, Inception. Dos tipos de talla normal y uno pequeño. Me pregunto sobre qué estarán susurrando. Pues hablar, hablar con ellos. La Torre de Babel, por supuesto. Criaturas, a ver. Las Tentaciones de Antonio Abad. Me parece muy bien. Ahí tenemos la maja vestida. Por supuesto, teníamos que tener el momento meta. Vale. Solo falta que salga aquí el Guybrush Threepwood y diga: mi nombre es Guybrush Threepwood y quiero ser un pirata. Vale. Pues un momento. A ver. Vale, pues ok. Uy, que me he salido del juego. Podemos ir apañando algunas cosillas. Ah, bueno, aquí no hemos hecho nada, ¿verdad? ¿O sí? ¿O quizás sí? Ah, mira.
No he hablado con el hombre de la pipa. Disculpa. ¿Cómo? Ojalá pudiera estar tan feliz y contento como una de esas parejas. Apuesto que sí. ¡Ah, mira! Uno más. Ya tenemos dos. Bueno, eso fue deprimentemente fácil. Bueno, tampoco lo digas tú muy alto, que luego pasa lo que pasa. ¿Cómo? Ah, puedo coger. Vale. Estoy pensando. No hemos escuchado el acertijo del otro. Que mucho cachondeo con el acertijo, pero no sabemos. No hemos llegado a preguntarle. ¿Estaba por aquí? No, no estaba aquí. Ah, vale, no era aquí, ¿verdad? Por cierto, este hombre para pintar retratos, eso no lo veo yo como un retrato. Bueno, ¿te va gustando el jueguito? A ver, no. Los fiesteros. No, vuélvete por donde has venido. Es eso, estos juegos son... Pirámide. Está gracioso, sí. Ah, espérate, si no es... Ah, vale, no podía hacer también. Vale. ¿Dónde estaban...? Hola, vale. A ver. ¿Dónde estaba el que me decía lo del enigma? A ver si, yo qué sé, digo yo que lo debería poder resolver. No, no es ahí. Uy, si es que como esto está en modo ventana, se me va el fuelle sobre la marcha. A ver, había diferentes sitios para entrar. Vale, media vuelta.
Vale. Quizás por otro lado. Porque yo tengo una memoria tan rematadamente mala que... Me tengo que hacer también una especie de mapa mental del lugar. Vale. Aquí solo estaba... A ver... Sí, por aquí solo estaba esto. ¿Por dónde? ¿Tú recuerdas por un casual por dónde estaban? Los que parecían importantes o que me habían planteado lo del enigma. La taberna, ¿no? Vamos, que yo. No, por aquí. Guión bajo pirámide. No sé. Ah, quizá... A ver, pero eso está muy feo. Ya lo he hecho. Cayeron suavemente. Vale. Su nombre. A lo mejor. En una silla delante de ti. De lo oscuro y lejos. Talones rosa. Vale, veré lo que puedo hacer. ¡Ah! ¡Que sirve de fondo! ¡Vale! ¡Mira qué guay! Quizá se me ocurre vale, sí, vale,
quizá le podemos decir que pinte un retrato de la mujer, se la damos al de el poema y oye algo. A ver. Un lecho. Vale, tengo los dos, ¿verdad? Vale. Vamos a volver para acá. Seguimos viendo para acá. Este se lo pasando solo en grande. Se lo voy a enseñar al... a este hombre de aquí, que no sé si servirá para algo, pero yo desde luego lo voy a intentar. ¿Puedes componer un poema sobre esto? El tema es interesante, pero las pinceladas dejan que desear. ¿En serio? ¿En serio, macho? Sí, está muy chulo, hombre. Oh. ¿Cuánto tiempo llevamos de directo? Por cierto. Lleva un poquito. ¡Ay, qué bonito, por favor! Tiene que ser uno de estos sitios, ¿verdad? Por narices, vamos. Si vamos aquí... No, no era... Aquí, vale, aquí. No me has llegado a decir... ¿quién es usted? ¿Eh? Sí. No hay ninguna... ¡Joder! No hay ninguna... Vale, sí. Pues dime el acertijo, ¿no? Joder. Thank you.
Ah, vale. Adiós. A lo mejor he hecho algo mal. A ver, vamos a verlo bien. Vale, sí. Un cuadro realmente bonito. Sí. Vale. Sí, pues lo quiero un retrato de esto para que me lo pinte el otro. Más rápido, venga, venga, date brío. Perdón. Ah, pero espérate, te he ido para donde no debía. ¿Dónde está el retrato? A ver. Sí. Que por cierto, he visto que... Tío, tú a lo mejor se vea. A ver. Pintarías mi retrato. Ya lo he hecho. Soy una mujer, ¿sí? Sí. Dos. Uno. Sí. No. 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 A ver. Espero que me tire el máscara de sonido. ¿Cómo? A ver. Es que... A ver. Vale. Una mujer. Sí. ¿Cómo que no? ¿Qué es? A ver, espérate.
A ver. Tío guión bajo pirámide. ¿Qué pasa? No, que yo quiero que me pinte como un retrato de la chica, porque supongo que es lo que hay que hacer. Creo que me falta algo. Vale. Supongo que a lo mejor es demasiado pronto, no lo sé. Bueno, voy a hacer algo que sí que me tiene algo de sentido. Que claro, si este hombre es un herrero, creo que apreciará esto, ¿verdad? ¿Puedes afilar mi cincel, por favor, buen hombre? Normalmente no trabajo gratis. De hecho, es una falta de respeto que me lo pida Ciriela. ¿Y si prometo pagarte más adelante? Entonces prometeré hacer el trabajo más adelante. Guión bajo pirámide. Afílame esta. Sí. ¿Y si te hago un baile sensual? Entonces al menos nos desagradaremos a vos. Vale, esto se está volviendo muy extraño. Pásame el cincel. Ah, mira, bien. Gracias, hombre. Gracias. ¿Y ahora qué hago yo con esto? Vale. Vale, no, no es. ¿Cómo? Ah, vale, por aquí. ¿Qué te zurza? Pillo. Ah. Bien, me he cogido unos ricos vegetales. Ah, mira. Vale. Entiendo. ¿Dónde estoy? Eso es lo primero. La ventana. Vale, no. ¿Dónde está la ventana? Ah, aquí. Mira. Mío. Ah, ya tengo el logo. Vale. Y ahora sí vamos para acá. Mira el mono. ¡Ey, el mono! Toma, mono. Fantástico.
espacio guión bajo pirámide. XDDDD. ¿Ahora puedo? Vale, el mono es lo que me impedía pasar. Médico. ¿Puedo mirarlo? Parece muy enfrascado en su tarea. Sí, está ahí entretenido, ¿eh? Sí, mejor. ¿Qué estaba haciendo, buen hombre? Disculpa. Bajo pirámide. ¿Te imaginas que el mono se vuelve loco y empieza a atacar a la gente? Esas frutas tienen droga. Ando muy ocupado en este momento. Tengo enfermos a los que tratar. Vale, hombre, no te pongas así. Violonchelista. ¿Y de qué más sirve esto? Un violonchelista muy entusiasta tocando la suite número 4 en mi bemol mayor de Johann Sebastian Bach. Pues ok. Ah, poción amor. ¡Oh, sí! A ver, es una especie de poción amorosa. ¿Me la puedo llevar? No toques eso. Los remedios son solo para los enfermos. ¿Estoy enfermo? A mí me pareces rebosante de salud. Vale. Vamos a hacer una cosa que no había caído yo en eso, pero digo yo que me dejará. Y por mucho que me guste, pero vamos a hacerle unos ajustillos. Lo siento mucho, pero es una estatua de un estadio enano. No hay nada que yo ni nadie. ¿Cómo que no? Ah, vale, en esta no. Perdón, en esta no. En esa no, pero en esta sí. Ay, perfecto. Mucho mejor. Precioso. De hecho, por probar, yo qué sé, me siento creativo. La estatua de Nada y el cisne. Ah, preciosa. ¿Qué más? No hay duda de que merezco una estatua por mis trabajos en el campo de la indolencia y la negligencia, pero no tengo ni idea del aspecto que tengo. Los locales que frecuento no suelen tener superficies reflectantes. Si voy a hacerme una estatua... ¡Oh! ¡Claro! Eso ha sido un mensaje, espérate, que he oído... Ah, mira, está el... guión bajo pirámide. Espérate. Ya estaba mirando yo el disco urjajaja. Sí, que me está reclamando el gato. Pero ahora mismo estoy... Ahora sí. Ahora sí que... Una estatua de mí. Mira, precioso. La soberbia.
Fantástico. ¿Cuánto sigo ya? A ver. Gula, avaricia, ira. Vale. Juro. Sí, pero... No tengo... A ver... Es que, mira, no tengo motivo para esconderlo, o sea... Estoy mirando una guía porque esta clase de juegos, pues te pierdes con facilidad. Entonces, sí, sé que lo divertido es ir descubriendo las cosas, pero por ir un poquito más ligero, yo qué sé. Guión bajo pirámide. No pasan a hombre. Ya, pero bueno. Ah, bueno, podemos pedirle a este buen hombre. Dame. Pero cómo. Guión bajo pirámide. Dile a Kate. Hola Kate. Sí. Hola. Hola. Te saludo desde otra dimensión. Tío guión bajo pirámide. Soy tío pirámide. Tío guión bajo pirámide. XDD. A ver. Pues parece que va a venir para acá, así que podrás saludarlo también por tu cuenta. Termitano. Tío guión bajo pirámide. Anda. Ah, vale. Tío guión bajo pirámide. XDDD. Tío guión bajo pirámide. Voy a mear otra vez. Joder, ahora estás vuelvo. A tope, ¿eh? Hola, hola. Ah, esta jarra. Vale. Thank you.
momento. Vale. ¿Y si nos bebemos la cerveza? ¿Qué es lo peor que podemos? Salud. Vale. Vuelve a llenar. Tío guión bajo pirámide. Ya estoy. Vale, pues yo me estoy emborrachando de cerveza. Espérate un segundo, a lo mejor me está hablando el gato desde... Ah, no, no me está hablando desde aquí. Vale, otra vez. Vale, otra vez. Seguro que esto sale bien. Tío guión bajo pirámide. Ja, ja, ja. ¿Cómo que es suficiente? Nunca es suficiente. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Por favor, no. No me digas que tengo que hacer eso. No, 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 no. Pobre hombre. Bueno, si no hay más remedio. Toma un poquito de cerveza, anda. Gracias, toma. Vaya. Mira, es como tú, tienes que hacer pipí. Leyenda, hay que lo veas. Corre. Que yo soy un tío muy meón. Vale, se ha metido por ahí, mierda. Vale. Esto no te va a gustar, tío pirámide. Te lo digo yo, no te va a gustar. En fin. Primero. Guión bajo pirámide, lo cual vas a ver. Tío guión bajo pirámide, ¿le has echado algo a un perro? No. Hora de mear, sí, hora de mear.
¡Rápido! ¡Antes de que se escape! ¡Rápido! Eso es. No me ha dado tiempo. Pero sí, es lo que hay que hacer. No me ha dado tiempo. Pero sí, hay que cogerle el meo. Tío guión bajo pirámide. Vaya XDDD. Kite de cat guión bajo. Hola, vengo a molestar. Hola. Pues esto no te va a gustar, Kite de cat guión bajo. Pero que ñoco. Vas a ver. Vamos a emborrachar a este buen hombre por un buen motivo. Tío guión bajo pirámide. Uy, un gatito muy bonito. Tío guión bajo pirámide. Buenas. Por un buen motivo. Venga. Va a ser pipí. Muy bien. Ahora hay que perseguirlo rápidamente. ¿Cómo que no? Sí. Perfecto. Y de pipí, bien. Vale, tenemos nuestro rico trozo. Vale. ¿Dónde está esto? Joder, ¿por dónde se? ¿Por dónde nos? Ah, por aquí. Vale. Ahora volvemos a hablar con el retratista. ¿Qué tal estás, Kai? Vamos a pedirle a este hombre un retrato para que nos hagan un bonito cuadro. Vale, pintarías mi retrato. Sí, sí. Cayeron suavemente. Una mujer. Oye. Ya lo he hecho, vale. Una mujer, sí. Armadas. Pelo oscuro y ojos oscuros. Nah, que no me quiere. A ver, un momento. Maja, vestida, Goya. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el? No es lo que yo quería. Pues mira, ya que Kite se te dan bien esta clase de cosas, a ver si
A ver, sí. La mujer. Sí, sí, es que debería ser así, ¿verdad? Mirar aquí. Claro. Espléndida, sorprendentemente limpia, sí. Largo de aquí, perro sarnoso, sí. Guión bajo pirámide. Y ahora aparece la viejuna. ¿Sí? Guión bajo pirámide. Ja, 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 ja. ¿No puedo llevármelo para que verlo como ejemplo? No puedo cogerlo, alguien se daría cuenta. Claro. La maja vestida, sí. Claro. Sí. Vale. Me dejé. Sí. Sí. Almohada blanca. Ahora, ¿verdad? Pero no es el que yo, no. Kaid, si oyes por ahí, ¿me puedes echar un cable? Es que quiero. Kaid de cation bajo. Kaid de cation bajo. Ok. Sí, o sea, esto está bien, ¿verdad? Sí, cayeron suavemente. Tío guión bajo pirámide. Es un gato. No lo va a hacer. ¿Sí? Sí, pero claro, sí. Tío guión bajo pirámide. Es más, se va a quedar mirándote con indiferencia felina mientras te ve intentarlo. Sí, vestido blanco y... A lo mejor es... A lo mejor es... Sí que es esto. Sí, sí, sí. Tío guión bajo pirámide. ¡Ah! Vale. Miento que it. Vale, ya sé. Ya sé lo que tengo que hacer, vale. Kite de cation bajo. Y no lo face. Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Joder. Maldita sea. Nadie seguramente notará el cambiazo.
Exacto. Ahí está. Kite de cation bajo. Si es que. Exactamente, ahora sí. 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 A ver. Si hablamos ahora con este hombre. No. Vete para atrás. Tío guión bajo pirámide. Ese que baila con gorro de bufón soy yo. Vaya, es fabulosa. Debo escribir sobre ella inmediatamente. Vale, ya tengo un poema. Esta será mi obra magna. Para cagarse. Guarro. Tienes suerte de que mi temperamento artístico me vuelva extremadamente pacifista. Si no, destrozaría tus cachivaches. Fantástico. Poema erótico. ¿Cómo? No es por ahí. Pues oye, Kite, ya que es tu primera vez con este juego, ¿qué te parece el hecho de que hayan combinado tantas pinturas en estos pedazos de entorno? Mira, mira qué felices. Kite de cation bajo. Es arte. Es arte, sí. Tío guión bajo pirámide. Tantu gays. Tío guión bajo pirámide. Cuidado con el arte. Y mira el niño. Tío guión bajo pirámide. Porque el arte es morirse de frío. Tío guión bajo pirámide. Badum TSSSS. Kite de cat guión bajo. En serio, el bot ha dicho guys en lugar de guays. XDDD. Por algo será. Guión bajo pirámide. Sí, el bot ha dicho gay. Guión bajo pirámide. XDDD. Ah, vale. Esa es otra cosa Kite que pongo. De cation bajo. No vale mirar guías. Para ti. Así se corteja una dama. Tramposo. Eres igualito que Duster. ¿Eh?
Sí, pero me llevo eso de regalo. Para adentro. Bajo pirámide. Uy, está en pelotas. Tenían que meter algo así. Si es que pon ahí. Guión bajo pirámide. Lujuria, te has hecho una gallola. ¡Coga, bumba! ¡Qué puta madre! Y me quedan gula, avaricia e ira. Pues. Tú me dirás entonces si no me lo guías, ¿qué hago? A ver. ¿Estaban aquí? No, no estaban. Hay que agilizar tiempo, hombre. Vale. Y ahora le enseñamos esto a este hombre. ¡Oh, Dios mío! ¿Esto es tuyo? Coge lo que quieras. Aunque es poco probable que te haga ningún bien. Me temo que tu muerte será muy dolorosa. ¡Dios! ¡Diablos! ¿Puedo quedarme con el espécimen para un análisis más profundo? ¡Se lo ruego! Vale, ¿y qué quieres que coja? Bueno, sí, claro. La poción amorosa, supresora... ¡Oh! Y el veneno. Pero no sé de dónde sacar dinero. Guión bajo pirámide. Cuidado con el veneno que envenena. Sí, envenena. Guión bajo pirámide. Entonces, ¿cómo estás, Kate? Si no tengo dinero, ¿cómo quieres que le pague? Kite de cadión bajo. Sentado. Es gracioso. Sentado. Kite de cadión bajo. Y comiendo. Tío guión bajo pirámide. Ah, eso es veno. Eso es que estás creciendo. Kite de cadión bajo. X3. Soberbia. Juria. Tío guión bajo pirámide. Come comida. Kite de cat guión bajo. Piu. Sol y queso. Qué rico. Kite de cat guión bajo. ¿Qué te hace? Lo que viene a ser unas tortillas de esas rellenas de chorizo y queso XDDD. Tío guión bajo pirámide. NMMMM chori queso. A ver, espera sus. Avaricia. A por otro. Me falta algo. Espérate. Kite
Kite de Cat guión bajo. Puedo romper el bot. XD. No, no lo hagas. A lo mejor. Sí. Kite de Cat guión bajo. Con lo que os ibais a reír. A ver, estaría gracioso, pero también me... Siendo un gato veo difícil que no rompa nada. Pero es verdad. Eso es de verdad. Es lo que hacéis los gatos. Ah, por cierto, mientras estás aquí, Kite, ¿has visto la nueva serie de Castlevania? Bajo pirámide. Fuera de coña, Kite. El felino de tu casa se ha cargado muchas cosas. ¿Has visto la nueva serie de Castlevania, Kite? Kite de Cation bajo. No. ¿Te interesa? Kite de Cation bajo. Alguna que otra. Guión bajo pirámide. Ah, vale. No, esto no es. ¿Dónde puñetas está esto? No. Kite de Cation bajo. No soy mucho de Castlevania XD. Pero te... Me suena de que te viste la primera... Pirámide. Ah. Me suena de que te viste la primera serie. Aún no he visto nada de la nueva serie de Castlevania. A mí me interesa, oye. Tío guión bajo pirámide. Me gustó mucho la primera temporada. Hay tres temporadas de la primera y luego han hecho Castlevania Nocturne, que... Es la nueva serie que han hecho. ¿Dónde era, cojones? ¿Tío? Kite de Cat guión bajo. Au, 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 au. Se rompió XD. Tío. Oye, ¿dónde era? Kite de Cat guión bajo. Aquí, vale. Tenía que hacerlo. Perdón, XD. No. Pero no puedo... Sí, entonces se habló con este. Kite de Cat guión bajo. En Discord con TTS es muchísimo más bestia el AOAOXD. Sí. ¿Quién es usted? ¿No puede hablar con él? Directamente. Entonces, ¿qué quieres que haga? Y digo yo, supresores del apetito... Toma. Un poco sospechosa para mi gusto, ya. Entonces, ¿qué quieres que haga? Cerca de la salida, compa. Kite de Cat guión bajo.
Ese mago parece muy solito. ¿Cuál? Ah, quizá... No. Tío guión bajo pirámide. Y triste. Kait de Kat guión bajo. El que tienes en tu el medio XD. No, si ya. Kait de Kat guión bajo. Es como cuando te dan calabazas. Asio anda XD. Sí, pero... algo... algo me falla. Lujuria... soberbia... ¿no? Vale... subimos por... sí, donde está el cuadro detrás. Creo que esto está bugueado o algo, porque si no... vale, que es este lugar, adiós. Es este lugar, sí. Toma colleja. Adiós. Jefe de funcionarios, una especie de mago. Sí. Vale. Sí, sí, es que la cosa es que yo quiero hablar con este. Yo guión bajo pirámide. Pues se ha quedado malo el día. Sí, porque nadie me ayuda. Sí, esto está bugueado o algo, ¿Qué es con...? Vale. A ver... vale, espérate. A lo mejor me falta algo, yo qué sé. Ah, que no es... pero entonces no es ahí. Mira el mono ahí entretenido. ¿Y dónde está eso? Esa. Ah, hola.
Ah, vale, ¿qué es todo esto? Joder. Vale. Esa gente afortunada acaba de heredar una gran suma de dinero tras la muerte de un pariente al que ninguno se sentía especialmente apegado. ¡Qué encantador! Yo les haré el papeleo, por un pequeño costo, por supuesto. ¿Nos vamos a hacer de oro? Sí, planeamos sacarles hasta la médula. ¡Qué bien! No tienen ni idea de cuánto han heredado. Esa gente no sabe cuántas monedas de cobre hacen una de plata. Ya ni te cuento el valor de 1000 hectáreas de campo de cebada. Con una pizca de cuidadosa manipulación de los números, seré capaz de embolsarme al menos 3/4 de su fortuna. ¡Qué bien! ¡Qué realista! ¿Eso no es un poco deshonesto? Sí, ¿tienes algún problema con eso? ¿No? Bien. ¿Puedo ayudar? La verdad es que sí. Me está costando encontrar una copia del reglamento local oficial sobre traición, fraude y extorsión. Sin él solo se me permite actuar de manera fraudulenta o falaz, lo cual en este, caso sería mucho menos rentable. Si encuentras una copia, te daré una parte de mis mal obtenidas ganancias. Que sinvergüenzas existe. Bastante. ¿Dónde puedo conseguir una copia de ese reglamento local oficial sobre traición, fraude y extorsión? La oficina del secretario, la puerta de al lado. Vale, debería poder darte una copia, pero son extremadamente reticentes a prestar ayuda. Vale, te dejo con tus cosas. Vale, es que, ¿sabéis algo malo que tiene este juego? Que no hay ningún botón, hasta donde yo sé, que te muestre los puntos calientes. Y sin eso, pues yo no sabía que este hombre, pues... ¿Puedes ayudarme a encontrar un documento? Aquí estamos. Bueno, puedo, pero primero tendría que resolver mi acertijo. Me gustaría resolver su acertijo ahora. Vale. Vale, allá va. Soy aquel que te dio la vida, pero no tu padre y no su esposa. Mis poderes son grandes, pero no divinos. Hice tu cabeza, pero no tu cuerpo. ¿Quién soy? Puntos calientes, Breon. ¿Cómo? Espérate, que eso no lo he oído bien. Vaya. ¿Quién soy? Dios Todopoderoso, Jesús, nadie, Adán y Eva. Dios Todopoderoso. No es la respuesta correcta. Vale, me imagino cuál es la respuesta. Voy a ir para acá, porque si no, no tengo modo de saberlo. ¿Sabéis cuál es la respuesta a esa pregunta? Pues la encontramos. Aquí dentro. Y... bajo pirámide. Aquí está. NOP, no lo sé. Tenemos que ver quién es el autor. Aquí es donde estamos nosotros. Jacob Van Utrecht de Matías Mulitz. La respuesta es... Supongo que Utrecht o Matías Mulitz o algo. Pero la respuesta está ahí. ¿Y cómo me gustan estos cuadros? A ver este. ¡Joder! La verdad es que, de nuevo, el arte es una pasada. Así que ahora volvemos. Ya nos va quedando poquito, ¿eh? El juego no... Yo creo que nos lo terminamos hoy. Estos juegos no suelen ser especialmente largos. Vale, aquí está. Hablamos con él. Me gustaría resolver. Sí. ¿Cómo que? Piero, Joe, Mary, el Play Deco, William. Vaya, qué cortito.
Sí, son muy cortitos. Nadie, ¿cómo? ¿Qué, qué? Espera, algo. ¿Algo me falta? Kite de cat guión bajo. Lo tienes a AGXD. Kite de cat guión bajo. Está en la lista. Kite de cat guión bajo. No lo he visto. Lo dices por partes. No lo he visto lo de Jacob, ¿eh? Ah, vale, Jacob, ahí está. Van. Vale, no lo había visto. Jacob Traveler. Kite de cat guión bajo. Ahí está. Jacob Van Utrecht. Correcto, ahí está. Vale, no lo había visto. Voy a volver a dejaros desde aquí. ¡Correcto! ¿Qué documento está buscando, señor mío? Una copia del reglamento local oficial sobre traición, fraude y extorsión. Y Kate, te has perdido cuando me he puesto a hacer voces, pero ya se me han olvidado la mayoría. No hay problema, lo tengo aquí mismo. Tengo que concentrarme más en esas cosas, pero como este juego tiene tanta chicha, tendrás que ver el directo desde el principio. Me parece que nos habríamos ahorrado un montón de tiempo si me hubiera preguntado qué quería desde un principio. Pero gracias. Vale, pues ya lo tenemos. Tenemos los documentos y ahora podemos meternos para acá. Le damos esto al buen hombre. Tengo los papeles que estaba buscando. ¡Genial! Ahora podré sacarle hasta el último penique a esos memos. Aquí tienes tu parte. Y un placer hacer negocios contigo. Y eso nos da otro de los pecados capitales. Y he cometido el pecado de la avaricia. Es que, a ver, Kai, para que tengas un poquito de contexto, en este juego buscamos que nos perdonen por los pecados. Pero claro, por un tecnicismo legal, tenemos que volver a cumplir con todos los pecados. Y tengo dinero, así que, a ver, nos queda la gula y la ira. Vale, pues para la gula me extrañaría mucho si no tiene... A ver... Si no tiene que ver con la... con lo de... Joder, lo de comerse las tartas. La gula... Claramente tienes todo ya XD. Kite de cañón bajo. No, me queda también seguro la vida. Con los pasteles XD. Sí, claro, por eso digo. Kite de cañón bajo. Digo, lo tienes todo para la gula. Ah, bueno. Kite de cañón bajo. Seguro. Rey de los pasteles. Vale, de esta voz más o menos sí que me acuerdo. Hola. Hola, viejo enclenque. La gula del norte. ¿Estás listo para desafiar al rey de los pasteles? Estoy listo. Kite de cañón bajo. Y la que se asoma por el monte. ¿Cómo? Espérate. Es que... A ver. Madre mía, el monte. ¡Excelente! Las respuestas están a 7C. Vale, toma asiento. ¿Listo? ¡Listo! ¡Come! ¡Gané! Más suerte la próxima vez. ¡Rápido! Vale. Supongo que la idea es... Hola, viejo enclenque. Estoy listo. Vale, más. Gané. Porque claro,
Supresor del apetito. Supongo que hay que seguir comiendo pasteles. ¿Y cuántas veces hay que hacer esto exactamente? Ah, vale. Calcación bajo. Tienes un supresor, que claramente no es para ti, pero nadie va a dejar que les envenenes. Claro, por eso. Calcación bajo. Así lo dejo XD. No, si ya creo. Si la cosa es que creo que da igual usar lo que no, ¿eh? Creo que simplemente, como uno de los pecados en la gula, creo que es simplemente hincharse a pasteles, ¿eh? ¿Cuántos llevo? Creo que 4. Otra vez. Vale, y como tengo dinero de sobra, venga, come. Gané. Más suerte la próxima vez, Lucia. Otra vez, venga. Que esto no sé cómo se supone. Tío guión bajo pirámide. El tío comiendo jajaja. Otra vez. Caid de cación bajo. Yo intentaría que se mirase pa otro lado para colarle el supresor XD. Ah, hay que hacerlo rápido. Estoy listo. Voy a ver primero. A ver. Vale, vale. Tío guión bajo pirámide. Y no puedes ponerle laxante. Tío guión bajo pirámide. XDDD. Calteca guión bajo. No se lo has echado a un XD. Ah, pero mira. Kai de cation bajo. Eres muy lento XD. Vale. ¿Cuántas veces hay que comer, tío? Kaideka guión bajo. Tú dale el supresor XD. Ya, pero... A ver. Sí, sí, sí. Kaideka guión bajo. No será comer, sino ganar. Capaz y te da toda la comida o algo y si hay. Ah, vale, entiendo. Espérate, que a lo mejor... Estoy pensando que a lo mejor hay que ir más en plan bestia.
Ahora. Ahora sí. Hola. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Come, come. ¿Está rica la comida? Yo guión bajo pirámide. Jajaja, ja, lo has dejado ciego. Buenas noches, dulce rey de los pasteles. XDDD. Yo pensaba que iba a ser más suave, pero no. Vale. Like de cat guión bajo. XD. He cometido el pecado de la ira. Yo guión bajo pirámide. Y murió. Y ahora vamos a hacer lo que haríamos cualquiera en esa situación. Yo guión bajo pirámide. Anda, mira, la ira. Ahora, uno. Dos. Venga. Me estoy llenando, vale. Coge, coge. Hombre, también te digo, esos pasteles no tienen muy buena pinta. No, no estás satisfecho. Eso es mentira. Ya me estoy cebando, no, aún te queda un poquito. Que si te cabe, hombre, vas a ver cómo sí. ¿Entendéis lo que estoy haciendo, no? Ahora sí. Ahora. XD. Bien. Pues salud, ya tengo los 7. Pues nada, podemos volver a que nos perdonen los pecados, ¿no? Otra cosa que... ¿qué pasa aquí? Ahora, vale. Que no me dejaba avanzar. Vamos a que nos perdonen los pecados. Lo que no me convence es que haya un montón de objetos en el inventario que luego no sirvan para nada, como, ¿qué os digo yo? El pescado... el laúd, esas cosas. Claro, yo no pensaba que iba a ser la cosa tan gore como para... de cation bajo. Será nuevos de Pascua para logros. Supongo. Pero sí, ya podemos ir a que nos perdonen. Hola, chicos. Vale. Disculpen. Sí, hijo mío. ¿Qué deseas saber? ¿Puedo confesarme ahora? Ya tienes 7 pecados válidos. Pues sí, puedes entrar. Diviértete. Saluda a Pedro de nuestra parte. ¿No tengo que esperar en la cola? No, 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 no. Tener los 7 pecados te califica para entrar por la vía rápida. ¿Ah? ¡A la faena! ¡Feliz confesión! ¡Chachi! Tío guión bajo pirámide. Diviértete, dice. Sí. Tío guión bajo pirámide. ¡Qué ambientazo! Jaja. Mendiga. Hola. Una mendiga solitaria. Ciega con un niño pequeño. Abofetearla, robarle el bebé, chocar los 5. No tengo claro qué está sufriendo. ¿Todas a la vez? ¿Por qué no? ¡Ah, coño! Me acuerdo de este hombre. Yo bajo pirámide. Abofeteado.
pirámide. XDDD. Me acuerdo de este tío. Dick Wasai, Dick Punto. Me acuerdo de este hombre. Vale. Vale. Mi gran maestro Pedro el Divino pide que te arrodilles y enumeres tus pecados. Kaideka-bajo. A mí me hablas en chino, que al menos entiendo nada. Lujuria. Ira. Avaricia. Gula. Envidia, pereza y por último la soberbia. No. Pedro el Divino pregunta qué te llevó a cometer esos pecados. Cierta burocracia eclesiástica confusa me voy. Somos sinceros, no tengo excusa, vivir sin pecar sería más aburrido que no vivir. Tengo una inherente predisposición al comportamiento pecaminoso porque Adán se comió aquella maldita manzana. O cierta burocracia eclesiástica confusa me obligó a repetir mis anteriores pecados. ¿Qué elegimos? Venga, ¿Qué elegís vosotros? Kaideka-bajo. La culpa a la iglesia. Kaideka-bajo. Por supuesto. Vale, ¿y tu pirámide qué elegiría? Pero sí, vivir sin pecar sería más aburrido que no vivir. Kaideka-bajo pirámide. ¿La iglesia? Es la verdad, o sea. Cierta burocracia eclesiástica confusa me obligó a repetir mis anteriores pecados. Pero el divino pregunta por qué buscas absolución justa ahora. La culpa a la iglesia existe. Eso. Tuve una pesadilla que me aterrorizó. Estoy viejo, no quiero morir como pecador. Quisiera una pizarra limpia para el día de San Suituno. He visto la luz al fin. ¿Qué podemos decirle? La verdad es que lo de la pesadilla también es la verdad, o sea, pero... Kaideka-bajo. La pizarra XD. La pizarra. Quisiera una pizarra limpia para el día del Suituno, que no sé quién es Suituno, pero... Vuelvo. Pero el divino declara que serás perdonado de tus pecados solo después de probar tu fe en Dios. Haré lo que haga falta, mi fe en nuestro Señor nunca ha flaqueado. Esto no te va a buscar, no te va a gustar. Oh, has cometido muchos actos funestos en esta parroquia y en otras. Has confesado esos pecados y ahora buscas la absolución. Pero antes de ser perdonado por tus pecados, debes probar tu fe en Dios. Para probar tu fe en Dios, debes dar el salto de fe. 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 De hecho, creo que me alegro de seguir siendo un pecador. Puedo llevar. ¿Puedo decir unas oraciones o flagelarme o algo así? ¿No caeréis en la vieja trampa del mono de tres cabezas? Toma referencia otra vez. ¡Sí, señor! ¿Qué elegimos, gente? ¿Qué elegimos? Venga, esta vez que elija tío pirámide. Tío-bajo pirámide. Parece ridículo, pero seguro que esas mierdas... Sí, pero no con estas respuestas.
no con esta respuesta. ¿Qué dices tú, tío Pirámide? Esta vez te toca elegir a ti. Total, esto ya es el final. Bajo pirámide. Lo del paraguas. ¿Puedo llevar paraguas? ¡Manos a la obra, pagano! ¡Salta! Igualitos tú y yo XD. ¿Tú también le vas a elegir el paraguas? Lo del paraguas, jajaja. No puedo eludir a los ojos. Bueno, aquí están todos, curioseando. Sí, pues... el corderito... No podemos hablarlo, disculpa. No hay escapatoria. Nuestro señor ha emitido su veredicto. Salta, salta. No quiero. Así que para eso era el botón secundario, fíjate tú. Pues ahora. ¡Lupi, lupi, lupi! ¡Hala! Jerónimo. Bajo pirámide. Ja, 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 ja. Bueno, sabemos que le fue bien. ¡Hala, qué pasote! ¡Guau! Buenas fiestas. Pero claro, como hemos sido unos cabroncetes, vamos al infierno. ¡Qué guay! Sí, más o menos. Sí, le fue bien, se convirtió en rey. Spoiler del segundo juego. Aunque tampoco es que pase mucho tiempo. Bajo pirámide. Esa música es muy bonita. Sí, creo que es el canon de Pachelbel. Joder, qué bestia. Pero ¿cómo resucitó? Esa es la pregunta. Qué específico, una extraña rata con zuecos. Bajo pirámide. A ese le sé el fuego del culo mientras se lo comen. Sí, no es precisamente bonito. No alcanzo. Pues bien. Pues ha quedado buen día. Y se acabó. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Un juego de Joe Richardson, ¿sí? Y van saliendo los créditos. Obras de arte, por supuesto, hay que darle créditos. Pues sí, muy bonito. Tío Guión bajo pirámide. Lástima que sea corto. Sí, a ver, tampoco da mucha chicha para un... Tampoco el arte da mucha chicha para un juego así, pero Kai, tú que no lo has visto... pues si te da por ahí, pues si te da el venazo. Esta vez no lo hemos pasado más rápido. Creo que este juego es más corto que el otro. Está el de Procession to Calvary, que es por el estilo, es la secuela de este. Y eso es todo. Bajo. Será corto, pero el trabajazo que se han metido es atroz. Totalmente. Y sobre todo que, joder, ¿tú has visto alguna vez las películas de los Monty Python, Kite? Normalmente meten unos sketches con este tipo de estilo. Kite de Cat-guión bajo. Sé lo que dices. Sí. Tío-guión bajo pirámide. Me encanta. Sí, es bonito. Y se acabó. A ver, me ha gustado, o sea, me gusta mucho la idea de este juego, sobre todo que es hasta cierto punto
Una idea más directa que la del otro juego, pero... me gustaba que el otro juego tenía un poquito más de chicha. Era un pelín más largo. Y sé que están en proceso de lanzar un tercer juego con la misma mecánica. Yo estaré esperándolo con muchas ganas y cuando lo hagan, pues... lo pillaré, porque son juegos además muy baratitos. Se financiaron por Kickstarter y son juegos muy de nicho, o sea, yo creo que nosotros debemos de ser de los pocos a los que nos gustan esta clase de cosas, y es una pena porque, joder, música clásica con arte así renacentista y esos chascarrillos, uno pensaría que es una mezcla que no funcionaría, pero... a mí me parece que están bastante chulos. No sé, tú, Kait, el tiempo que has estado, ¿cómo lo has visto? O sea, el trabajazo, como tú dices, que se han pegado para hacer este juego es una pasada. Y es que, no sé, es una mezcla que creo que funciona bastante bien. No sé si el tercer juego también se financió por Kickstarter, pero... Kite de Cat guión bajo. Es muy original visualmente. Sí, y los chascarrillos y todo eso, el sentido del humor muy Kite tonto, muy disparatado. Si este te ha gustado, tengo dos para ti, emoticono cara riendo. Sorpréndeme. Kite de Cat guión bajo. Uno seguro lo ¿sí? conoces. Frank Baum. Sí, y me gusta mucho. Y el de Little Miss Fortune también lo conozco. Si me ibas a decir el otro. También conozco, aunque no lo he jugado, Randall's Monde. Ese era el otro, sí, XD. ¿Tienes más juegos así de este tipo, con humor muy disparatado? A mí las aventuras gráficas es que, aunque me cuestan un poquillo, pero me molan un montón. Si tienen más juegos así de este tipo, me molaría... ah, míralo. Me molaría jugar a más juegos así. Y este, joder, nos lo hemos pasado en un directo. ¿Y cuánto tiempo llevamos? Pues fíjate, dos... casi 3 horas, o sea, es eso. Guión bajo pirámide. Pepe Lu, tú has jugado al Deponia. No, pero lo he visto. Los juegos de Deponia me molan mucho. De hecho, los tengo. Algún día podríamos jugarlos aquí en el canal. Conozco los tres primeros. Sé que hay uno más, pero de ese sí que no tengo ni idea. Pero... guión bajo pirámide. Sí. Tan gays. Tan gays. Pues... por lo que es este juego es eso. Aquí sería. Aquí se acabaría. Es que... cómo mola, tío. Tío guión bajo pirámide. En serio, guys. Y cuando tiene que decir gays, dice guys. Pues espérate. A ver, espérate. Vamos a cambiarle. Pues ya está. ¿Qué hora es? Las 12:11. Pues yo voy a cerrar esto por aquí.